Estos cuatro trabajadores que hoy perdieron la vida prestando un servicio para la comunidad. Y bueno, o sea, es doloroso, digamos, una vez que podamos reponernos de este dolor y el acompañamiento a los familiares, vamos a trabajar, digamos, con el área de recursos humanos para evaluar qué fue lo que sucedió. Y hoy creemos como necesario el hecho de estar acompañándole a los familiares de estos cuatro trabajadores de la empresa SAMEP, el cual para todos nosotros reviste una importancia más que importante, y por ello también vamos a hacer a partir de hoy y mañana un luto en conmemoración a ellos, y bueno, se va a decretar asueto. Bueno, ya en primera medida tuve un contacto, posteriormente estuvimos prácticamente toda la siesta hablando con ellos, explicándole y solicitándole a ellos también el hecho de que entendemos la situación y que no duden en solicitarnos lo que ellos realmente estarían necesitando o demandando para poder llevar adelante esta difícil situación. No obstante a ello, ya le pusimos ya en contacto con todas las áreas correspondientes que tienen que ver en estas situaciones, y bueno, y posteriormente a esto nos sentaremos nuevamente ya con este hecho ya consumado para evaluar de acá en adelante algunas cuestiones que ellos nos solicitaron y que nosotros vamos a acceder gustosamente, porque entendemos que lo que ellos plantean es una realidad. Lo que vamos a hacer primeramente es tratar de que los familiares puedan despedir a sus seres queridos, y bueno, posteriormente a esto ya vamos a trabajar. Para eso hay todo, digamos, una dinámica y una organización prevista para ir evaluando, ir hasta el lugar del hecho, ¿no es cierto?, y empezar a tomar contacto con las áreas responsables, y a partir de ahí se va a profundizar la investigación hasta ver, digamos, qué fue lo que causó esta situación trágica para, no solamente para los operarios SAMEP o para SAMEP, sino para toda la provincia del Chaco, porque estas vidas no se recuperan más, y eran trabajadores que realmente prestaban un servicio a todos los chaqueños.